¿Te has preguntado alguna vez qué mantiene al universo en expansión? Aunque el cielo nocturno parece inmóvil y eterno, el universo está en un movimiento constante, impulsado por una fuerza enigmática que llamamos energía oscura. En el vídeo anterior, hablamos sobre otro de los grandes misterios del cosmos, la materia oscura. Ese pegamento cósmico invisible que mantiene unidas a las galaxias y les da estabilidad. Si no lo has visto, te invito a hacerlo porque comprender la materia oscura es esencial para entender el delicado equilibrio del universo. Pero hoy vamos a sumergirnos en una fuerza diferente, aunque igual de fascinante, la energía oscura. A diferencia de la materia oscura, cuyo papel es de cohesión, la energía oscura es el motor de la expansión cósmica, una fuerza que impulsa al universo a separarse y lo hace cada vez más rápido. Además, esta energía invisible constituye casi el 70% de todo el contenido del cosmos, y sin ella, el universo sería un lugar muy distinto, probablemente hostil y caótico. ¿Pero qué es realmente esta fuerza? ¿Cómo sabemos que existe? Y lo más intrigante, ¿por qué es tan crucial para la vida y para el cosmos que conocemos? Hoy exploraremos el papel de la energía oscura, desde su descubrimiento hasta su impacto en la evolución del universo. ¿Te imaginas lo importante que es? Pues acompáñame y vamos a descubrirlo juntos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender cómo la energía oscura entró en escena, debemos retroceder hasta finales del siglo XX. En 1998, dos equipos de astrónomos hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. El primero fue el Supernova Cosmology Project, dirigido por Saul Perlmutter, y el segundo el High Zeta Supernova Search Team, liderado por Brian Smith y Adam Rice. Ambos grupos estaban estudiando supernovas de tipo 1A, un tipo de explosión estelar que actúa como una especie de faro cósmico. Y es que las supernovas de tipo 1A son tan luminosas y tienen un brillo tan estable que pueden ser utilizadas como referencias para medir distancias en el cosmos. Es como si aquí en la Tierra estuvieras en un lugar oscuro y ves una serie de faros a lo lejos. Cada uno de esos faros tiene la misma potencia de luz, por lo que si ves uno más tenue que otro, sabes que está más lejos. Las supernovas de tipo 1A funciona de una forma parecida en el universo. Estas explosiones estelares son tan brillantes y constantes en su intensidad que, al observarlas, los astrónomos pueden saber a qué distancia están solo con medir cuánta luz llega a nosotros. Y así como un faro permite estimar la distancia en el mar, estas supernovas son señales cósmicas que nos permiten medir grandes distancias en el universo con precisión. Pues bien, cuando los equipos midieron la luz de estas supernovas en galaxias lejanas, se esperaban dos cosas. Por un lado, que el universo siguiera expandiéndose después del Big Bang, pero a una velocidad decreciente debido a la atracción de la gravedad que actúa como un freno. Porque, para ellos, el universo era como un ciclista pedaleando cuesta arriba, donde la gravedad debería ir reduciendo la velocidad de expansión poco a poco. Sin embargo, lo que encontraron fue un resultado sorprendente. El universo no solo no estaba frenando, no. Estaba acelerando su expansión. Este fenómeno era como si esa bicicleta, en lugar de ir perdiendo velocidad, hubiera activado un turbo misterioso que lo empujara a ir cada vez más rápido. Y este descubrimiento llevó a los científicos a postular la existencia de una fuerza que contrarrestaba la gravedad, la energía oscura. Y para visualizarla mejor, imagina que tienes una pelota en la mano y la lanzas hacia el aire. Está claro que la gravedad hará que esa pelota suba y luego vuelva a bajar, frenada por su propio peso. Pues ahora imagina que de pronto la pelota empieza a subir más y más rápido, como si una mano invisible la estuviera empujando hacia arriba. Pues esa fuerza invisible que parece hacer justo lo contrario a la gravedad es una analogía de lo que la energía oscura hace en el universo. Una fuerza que actúa en sentido opuesto a la gravedad, acelerando la expansión. Y claro, este hallazgo marcó un antes y un después en la cosmología, porque demostró que algo completamente desconocido e invisible constituía la mayor parte del universo. Y cómo no, los datos que confirmaban esta aceleración fueron recibidos al principio con escepticismo, pero al cabo de unos años se convirtieron en un hito incuestionable en física. Y por ello, en 2011, Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Rice
recibieron el premio Nobel de Física por este descubrimiento. Y es que el hallazgo de esta energía oscura no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que también planteó grandes preguntas. ¿Qué es esta energía misteriosa? ¿De dónde proviene? Y sobre todo, ¿cómo afecta al destino del universo? Pues para responder a estas preguntas, los científicos comenzaron a desarrollar modelos cosmológicos que incluían este nuevo elemento, intentando entender su naturaleza y efectos. Pues bien, la explicación más sencilla y ampliamente aceptada de la energía oscura se basa en algo que Albert Einstein propuso hace más de un siglo, la constante cosmológica. Y es que en 1917, mientras formulaba su teoría de la relatividad general, Einstein incluyó en sus ecuaciones un valor, una especie de empujón constante que contrarrestaría la gravedad. Y lo hizo porque creía que el universo era estático, es decir, que no se expandía ni se contraía. Y necesitaba este ajuste para que sus ecuaciones mantuvieran el equilibrio. Sin embargo, en 1929, Edwin Hubble demostró que el universo estaba en expansión, lo que llevó a Einstein a descartar la constante cosmológica, calificándola como el mayor error de su vida. Pero irónicamente, en la década de los 90, los astrónomos recuperaron esta idea para explicar la aceleración del universo que Perlmutter, Smith y Rice habían descubierto. Para entender esta constante cosmológica, imagina que el universo es como una gran sábana estirada y cada galaxia es una pequeña bola colocada sobre ella. Sin la constante cosmológica, las galaxias, atraídas por la gravedad, tenderían a agruparse, provocando que la sábana se doble y las bolas se acerquen entre sí. Pero la constante cosmológica actúa como una especie de resorte cósmico, estirando la sábana desde todos los lados, de modo que las galaxias se alejan unas de otras. Este resorte invisible es lo que conocemos como energía oscura. Ahora bien, algunos físicos creen que la energía oscura podría no ser constante. De hecho, sugieren que podría comportarse de forma dinámica, como si fuera un campo que varía en intensidad con el tiempo y el espacio. Este modelo recibe el nombre de quinta esencia y es una alternativa intrigante porque plantea que la energía oscura podría estar cambiando su fuerza a medida que el universo evoluciona. Y si esto fuera cierto, significaría que el universo podría tener un destino distinto del que actualmente prevemos. Pero hasta ahora, el modelo más aceptado sigue siendo el de la constante cosmológica, porque explica de manera sencilla la expansión acelerada observada. Pero bueno, si quisiéramos visualizar la quinta esencia, imagina que el universo es como una marea, una corriente de agua que cambia de intensidad según la fase lunar. A veces la marea es alta, a veces es baja, pero siempre está en movimiento. Así, en el modelo de la quinta esencia, la energía oscura sería como esa marea, una fuerza que podría aumentar o disminuir en función de las condiciones del universo, afectando la velocidad de expansión cósmica en cada momento. Pero ojo, que la importancia de la energía oscura en el universo va más allá de simplemente empujar a las galaxias hacia afuera, ya que su existencia permite que el cosmos se expanda a un ritmo adecuado, creando un equilibrio fundamental que hace posible la formación de galaxias, estrellas y planetas. Sin esa aceleración, el universo sería un lugar completamente distinto y, seguramente, mucho más inhóspito para la vida. Porque imagina por un momento un universo donde no existe la energía oscura. La gravedad sería la fuerza dominante y, sin ningún tipo de contrapeso, empezaría a frenar rápidamente la expansión del cosmos. Y esto habría resultado en un universo mucho más pequeño y denso, donde las galaxias estarían peligrosamente cerca unas de otras. Este entorno sería caótico, ya que las colisiones entre galaxias y cúmulos de estrellas serían mucho más frecuentes que ahora, y los sistemas planetarios apenas tendrían tiempo de formarse antes de que alguna colisión o una explosión estelar los desestabilizara. En un universo sin energía oscura, los elementos esenciales para la vida como el carbono, el oxígeno y el hierro también serían más escasos, ya que estos elementos se forman en las estrellas y se dispersan en el espacio cuando las estrellas explotan en supernovas, unos eventos que requieren largos periodos de estabilidad para ocurrir. Por lo tanto, sin energía oscura, las estrellas vivirían en un vecindario cósmico más denso y lleno de actividad, lo que acortaría sus ciclos de vida y limitaría las oportunidades para que los elementos necesarios para la vida se esparcieran. Además, en un universo sin energía oscura, el destino final del cosmos sería muy diferente, ya que sin esta fuerza, una fuerza que impulsa la expansión,
la gravedad tomaría el control absoluto y con el tiempo podría llevar a todo el universo a un colapso, lo que los científicos llaman el Big Crunch. En este escenario, el universo, tras expandirse durante miles de millones de años, comenzaría a contraerse lentamente bajo su propia gravedad hasta que toda la materia y la energía quedaran comprimidas en un solo punto. Este final, opuesto al Big Bang, implica que el universo podría pasar de un estado de expansión a uno de contracción y así sucesivamente en ciclos infinitos de nacimiento y muerte. O sea, que podemos imaginar el Big Crunch como una especie de rebote cósmico. Un rebote muy similar a lo que ocurre cuando lanzas una pelota contra el suelo, porque primero la pelota se eleva, alcanza su punto máximo y luego la gravedad la trae de nuevo hasta el suelo y después vuelve a rebotar, pero cada vez menos. En este caso, el universo se comportaría como esa pelota. Primero se expande, luego se contrae y podría reiniciar el ciclo en un nuevo Big Bang. Sin embargo, en este ciclo de expansión y contracción, las galaxias, los planetas y las estrellas no tendrían la estabilidad necesaria para sostener la vida. Por lo tanto, la energía oscura no solo evita un colapso cósmico, sino que también alarga la vida del universo, permitiendo que las galaxias se dispersen lo suficiente para formar estructuras estables y duraderas. Este estiramiento del universo crea grandes vacíos entre los cúmulos de galaxias, que es algo así como un espacio seguro, donde las galaxias pueden existir sin interferencias constantes. Y gracias a este equilibrio entre expansión y estabilidad, los sistemas estelares pueden evolucionar, permitiendo que se formen planetas y eventualmente que surjan condiciones favorables para la vida compleja. Eso sí, el papel de la energía oscura en el destino del universo es igualmente intrigante. Y es que, a medida que esta fuerza misteriosa continúa impulsando la expansión cósmica, el futuro del universo parece estar destinado a lo que los cosmólogos llaman la muerte térmica o el gran congelamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que este destino, aunque no inmediato, tranquilos, es un resultado probable si la expansión sigue acelerándose indefinidamente. En este escenario, en miles y miles y miles de millones de años, las galaxias continuarán alejándose unas de otras hasta que las distancias sean tan grandes que la luz de unas no podrá alcanzar a las otras. Las estrellas se apagarán lentamente y el universo quedará sumido en una oscuridad fría y vacía, donde no habrá suficiente energía para que los sistemas estelares se mantengan activos. ¡Vaya drama, eh! Pues bien, en este universo desolado, el tiempo continuaría así, pero sin eventos significativos ni movimiento, como si el universo estuviera congelado en una eterna y silenciosa noche. Sin embargo, algunos modelos alternativos de la energía oscura sugieren que este no es el único final posible para el cosmos. Si la energía oscura no fuera constante y en su lugar creciera en intensidad con el tiempo, el universo podría enfrentarse a un destino aún más dramático llamado el Big Rip o Gran Desgarro. En este escenario, la energía oscura aumentaría su fuerza a tal punto que no solo separaría las galaxias, sino que también desgarraría a las estrellas, a los planetas y hasta a los propios átomos, destruyendo toda la materia conocida. Y claro, con ello, todo se fragmentaría en un proceso que culminaría en un estado de completa desintegración. Y así, el universo terminaría siendo un vacío absoluto, sin ninguna estructura o materia cohesionada. Pues imagina que tienes una hoja de papel y comienzas a estirarla lentamente desde ambos extremos. Al principio, la hoja se tensa, pero sigue siendo un objeto sólido, sí. Sin embargo, si continúas aplicando la fuerza, llegará un momento en que la tensión será tan grande que el papel se rasgará y se dividirá en pedazos. Pues bien, el Big Rip es algo así, pero llevado muy al extremo. Es la tensión cósmica desintegrando cada componente del universo hasta que no quede nada más que partículas sueltas flotando en un vacío eterno. Pues bien, frente a estos posibles destinos cósmicos, los científicos continúan observando y midiendo la energía oscura con la esperanza de entender mejor su naturaleza. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, los satélites Planck y WMAP han proporcionado una cantidad de datos impresionante sobre la expansión del universo y la distribución de la energía oscura. Estos instrumentos han ayudado a refinar nuestras estimaciones, sugiriendo que hasta ahora la energía oscura actúa de forma estable como una constante. Pero la pregunta sigue siendo, ¿seguirá siendo constante en el futuro? ¿O cambiará su comportamiento de formas que aún no podemos prever? La investigación sobre la energía oscura continúa siendo uno de los grandes retos de la cosmología moderna, y comprender su verdadera naturaleza
podría cambiar nuestra percepción del universo y su destino. Hay teorías alternativas, como las ya mencionadas, basadas en la quinta esencia, que postulan que la energía oscura es en realidad un campo dinámico que evoluciona, o teorías que sugieren que lo que percibimos como energía oscura podría ser simplemente un efecto causado por una limitación en nuestra comprensión de la gravedad en escalas cósmicas. Esta última idea sugiere que a grandes distancias la gravedad podría comportarse de forma distinta a lo que predecimos con la teoría de la relatividad general. Pero bueno, en conclusión, la energía oscura es una de las fuerzas más misteriosas y fundamentales de nuestro universo. Sin ella, el cosmos no se habría expandido de la manera que permitió la formación de galaxias y estrellas y en última instancia, planetas habitables como la Tierra. Pero lo que está claro es que esta fuerza invisible, que no entendemos completamente, es la responsable de mantener el equilibrio cósmico y de sostener el vasto escenario en el que existe la vida. Y así, con cada descubrimiento, nos damos cuenta de que nuestra propia existencia depende de un delicado balance de fuerzas que apenas empezamos a comprender. Y bueno, ¿qué te ha parecido este viaje por los misterios de la energía oscura? ¿Crees que algún día seremos capaces de desentrañar completamente su naturaleza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este recorrido por el universo, no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos del cosmos aquí, en Ciencias de la Ciencia. Y hablando de secretos, en el próximo vídeo abordaremos un tema tan fascinante como inquietante: la antimateria. Imagina un universo donde cada partícula, cada estrella y cada galaxia tienen su reflejo perfecto, pero invertido, como en un espejo cósmico. Este gemelo oscuro de la materia, llamado antimateria, esconde un poder que desafía nuestra comprensión. Cuando una partícula de antimateria se encuentra con su par de materia, ambas se aniquilan en un destello de pura energía. Y claro, este fenómeno plantea una de las preguntas más intrigantes de la cosmología. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Si toda la materia del cosmos tiene una contraparte de antimateria, ¿cómo es que el universo no es solo un desierto de energía sin galaxias ni estrellas? Pues bien, en el próximo vídeo vamos a desentrañar la historia y los descubrimientos que rodean a la antimateria y el misterio de su ausencia en el cosmos. Y ya sabes, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.